Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, ingeniera. Me alegra mucho. Vamos a esperar, a ver. Ok. Bueno, me da mucho gusto saber que se encuentran bien. Y el hecho de que estemos desarrollando esta clase, estar aquí en compañía de todos ustedes. A ver, ¿alguien más? Bueno, consultarles cómo va el progreso con plataforma. Buenas noches. Por mi parte, pues voy al día. Ya solo el día de mañana he dejado pendiente. Ok, perfecto. Delmi. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Fíjese que solo me hace falta un laboratorio y el examen final. Perfecto. Solamente eso. Sí. Muy bien. Entonces, me da mucho gusto que la mayoría, que todos estén bien, que todos estén con ese progreso, que ya les haga falta detallitos, pequeños test. Disculpas por lo sucedido el día de ayer, no pude conectarme. Y vamos a tratar de reponer la clase. Quiero consultarles si les es posible que nos conectemos el día viernes. O si alguien propone algo diferente. Por mí está bien el viernes. Okay. Sí, por mí también está bien el viernes. Por mí igual, está bien. Sí, igual el viernes, está bien. Bueno. Está bien, por mí también. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos vemos el viernes. Bueno, mañana también. El viernes vamos a estar finalizando. Primero Dios. Ahora bien, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que son las tablas dinámicas. ¿Qué es una tabla dinámica? Katherine. ¿Qué es una tabla dinámica? Ileana. Pues, con mis palabras, o sea, no me acuerdo el término específico, pero que agrupa los datos de una base de datos. Perfecto. Y que hace que sea más ordenado. Algo así, no me acuerdo. Sí, perfecto. Lo importante aquí es formular nuestro propio concepto, entender, saber en sí qué podemos hacer, qué podemos lograr con ellos. Sabemos que podemos representar los datos de una forma más fácil y podemos estarla modificando. No es como las tablas tradicionales que nosotros hacemos, que simplemente aplicamos el formato de tabla y ella va a estar ahí estática. La otra ya es un poco más dinámica. La cual nosotros podemos estar modificando, cambiando los campos que nosotros vamos a necesitar. Los campos se cambian de acuerdo a los requerimientos que se nos van presentando. Bueno, muchas gracias. Iniciaré a compartir pantalla. Voy a procurar compartir. A ver. Bueno, la agenda de nuestro día, ya nos saludamos, ahora vamos a pasar a lo que es el objetivo.
Luego hacemos un breve recorrido en plataforma, hacemos el desarrollo del contenido, desarrollo de ejercicios, preguntas y cierre. Muy bien. El objetivo es que los participantes aprenderán a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesiten realizar. Ahora bien, aquí tenemos el concepto de lo que es una tabla dinámica. Como este día continuamos con el mismo tema, una tabla dinámica es una tabla resumen, los cuales son datos dispuestos en filas y en columnas. Esas son las, así es como nosotros vamos a estar representando los datos en filas y en columnas, que agrupa datos procedentes de otra tabla o base de datos de mayor tamaño. Nosotros tenemos una tabla base y partiendo de ella nosotros generamos un nuevo reporte, un nuevo resumen. Se usa como herramienta para el procesamiento de grandes cantidades de datos. Muy bien, tenemos lo que es el diseño básico de una tabla dinámica. Un informe de una tabla dinámica está especialmente diseñado para... ¿Alguien me puede ayudar con el primer enunciado? Yo. Okay, permítame, perdón. Muy bien. Ok, desde ahí quiero ver. Ajá, consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. Muy bien. ¿Qué significará eso? En este caso es como que estamos tomando una gran cantidad de datos que si bien son útiles, si no podemos visualizar específicamente lo que queremos, perdemos mucho tiempo buscándolo ahí. Entonces podemos verlo de una manera más filtrada y más cómoda con el uso de una tabla dinámica. Muy bien. Nosotros tendríamos que estar... elaborando una tabla para cada tipo de reporte que nosotros queremos y esa tabla quedaría de forma estática. En cambio, con esta, nosotros partimos de una base en donde están todos los datos y vamos realizando la tabla dinámica y nosotros podemos ir modificando los campos y esta, al momento de modificarlos, los valores que vamos, el valor que se está imprimiendo está cambiando en ese momento. Algo que decíamos la clase anterior es que una tabla dinámica se puede actualizar, cosa que es algo diferente con el tema anterior, que es lo de consolidar datos. Entonces, cuando nosotros actualicemos nuestra base de datos, o sea, la principal, y ya hayamos elaborado una tabla dinámica, debemos de actualizar los datos para que esta nos muestre los nuevos cambios. Vamos a realizar esa práctica para que así ustedes, si en un determinado caso tienen su base de datos y ustedes agregan un nuevo registro y se van a ver su tabla dinámica que ya habían realizado antes y están queriendo visualizar los nuevos cambios y no puedan, no la vuelvan a hacer, sino que solamente actualicen los datos. El siguiente punto dice calcular el subtotal y agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizadas. ¿Qué les pareció la actividad, la tarea, la tabla dinámica que dejamos de tarea? ¿Qué les pareció esa parte? ¿Les costó? ¿La sintieron un poco difícil o estaba fácil? En lo personal, para mí estaba bastante fácil. Bueno, muy bien. ¿Los demás lo sintieron un poco costoso? El que me costó fue el de promedio y suma, creo que eran los dos. Y al principio no hallaba cómo ponerlo todo, los dos valores. Uh-huh. Pero al final lo arrastré, no me acuerdo cómo hice, pero me salieron, creo. Entonces sí, eso fue lo único que sí se me complicó. Sí, muy bien. Sí, yo los entiendo perfectamente. Ya cuando nosotros estamos
tratando de plasmar en una misma tabla dos funciones diferentes, se nos hace al principio como que un poco difícil. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer que el sueldo me muestre una suma y me muestre al mismo tiempo un promedio? Entonces, la ventaja de... Dígame, Rudy, ¿levantó la mano? Ah, sí, no, decirle que eso es lo que más me ha gustado de las tablas dinámicas, que facilita un montón el uso de fórmulas, porque directamente la información le aplica la fórmula que usted quiere y lo hace bien intuitivamente. Uh-huh, y se lo muestra al instante y... nosotros ya tenemos una base de algunas funciones. Entonces, el hecho de que las conozcamos no significa que las tenemos aquí, tal cual, con sus argumentos, con todos sus criterios. Entonces, nosotros al trabajar con funciones, ya para ciertos, aplicarle funciones a determinados valores, nos facilita el hecho que nosotros solo le decimos que queremos sumar y él suma. Si queremos promedio, él saca los promedios en lugar de que nosotros lo estemos haciendo de forma manual, uno por uno. Y aparte, ¿qué pasa si yo no me recuerdo de la fórmula de la función promedio? ¿Alguien se recuerda de la función promedio? ¿La estructura de esa función? Hola, hola. ¿Han aplicado la función promedio? Promedio funciona para encontrar, sí, la cantidad promedio dentro de una gran cantidad de datos. Ok, muy bien. Entonces nosotros debemos de tener bien tener como que bien presente cómo funciona esa función, valga la redundancia, qué valores son los que yo voy a estar ingresando en ella. Entonces, el trabajar con estas tablas dinámicas, ese tipo de funciones, yo siento que es una verdadera maravilla porque nos simplifica, nos ahorra un gran trabajo en lugar de estar haciendo funciones de manera manual una por una. El otro detalle es que el número 3 dice expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés. Esa es una... Es algo que me parece bastante útil porque qué tal si estoy generando una tabla dinámica y me sale algo extensa acorde por los datos, por los registros que yo tengo en ella. ¿Se fijaron que en algunas tablitas nos aparecían los signos más y los signos menos? ¿Se recuerdan? Creo que nos salían... Por ejemplo, cuando buscábamos los sueldos por departamento y sucursal. Entonces, en esa tabla nos aparecían los departamentos y dentro de ella nos aparecían los sucursales. Entonces, en esa tablita aparecía el signo más y el signo menos. Si nosotros no queremos mostrar todos los datos, podemos ir haciendo clic en el signo menos para que estos se oculten. Si nosotros queremos mostrar todos los datos, hacemos clic en el más para que esta lista se despliegue. Lo vamos a hacer también. Vamos a realizar una práctica en la cual nosotros expandamos y al mismo tiempo contraemos los valores que nosotros queremos mostrar. El número 4 dice mover filas a columnas y columnas a filas para ver diferentes resúmenes de los datos de origen. Esto es algo muy bonito porque aquí nosotros podemos ordenar la información como se nos sea más fácil de interpretar y como veamos nosotros que la tabla se ve más bonita también. Nosotros podemos cambiar el orden y me gustó porque vi en unas tareas que lo habían hecho, habían cambiado la forma, la estructura de cómo me mostraban el promedio y cómo mostraban las sumas. Unos lo dejaron en fila y otros lo hicieron a través de columnas. Ahora bien, podemos filtrar datos, podemos ordenarlos.
podemos agruparlos y dar formato condicional a los subconjuntos. A los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder centrarse en la información que le interesa. Por último, tenemos presentar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y con comentarios. Entonces vemos que las tablas dinámicas las podemos personalizar, aplicar colores, para que se vean bien bonitas. En el caso de que hagamos una presentación digital, no habría problema con aplicar bastante color. Pero si ya nosotros necesitamos imprimirlas y no queremos gastar tanto en tinta, podemos sacarlas así normales sin color. Así sencillitas como salen. Pero si queremos aplicar un colorcito, lo podemos hacer sin ningún problema. Podemos cambiarle los encabezados a las tablas dinámicas. Cuando nosotros creamos una tabla dinámica, por defecto Excel nos tira como que ya tira los encabezados, pero nosotros lo podemos modificar acorde a la información que nosotros estamos manejando. Ahora bien, tenemos las partes de una tabla dinámica en Excel. Nosotros, esto aparece automáticamente y dice, aquí está esta tablita. Aparece un filtro de informe, aparecen etiquetas de columna, aparecen las etiquetas de la fila y los valores. En esta de valores es donde nosotros vamos aplicando las funciones que queremos que se realicen en determinados campos. Ahora bien, tenemos el número 1. Filtro de informe corresponde a esta casilla donde tenemos este embudo. La primera. La principal aquí, esa sería como que la número, bueno, ahí es la número 1. Los campos que coloquen en esta área crearán filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas y las filas especificadas. Vamos a realizar un ejemplo en el cual nosotros vamos a aplicar un filtro y así nosotros ir llamando a los datos que nosotros queremos visualizar en ese momento. Ir seleccionando los campos o algunos ciertos valores determinados. Si los queremos ver todos, los podemos ver todos, pero si queremos ver uno en específico, no es necesario que yo vaya a hacer otra tabla dinámica, sino que en la misma aquí le agrego que quiero ver un campo, pero en filtro, para yo estarlo seleccionando. Tenemos las etiquetas de las columnas. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. Esta es la parte que les decía que me gustó, que unos lo mostraron en columna y otros lo mostraron en fila. Etiquetas de fila contiene los campos que determinan las filas de una tabla dinámica. En esta de filas, o sea, todo va así en filitas y no lleva lo que son columnas, pero podemos hacer una combinación de ambas. Y por último tenemos lo que son los valores y estos son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila. Totalizados, en este valor de totalizados nosotros le podemos aplicar la función que nosotros necesitemos en ese momento. A ver, quiero ver, ¿alguien más se conecta? No. Muy bien. Ahora. Nos vamos a dirigir un poco a la plataforma. Pueden observar, ya cambié de pantalla, me indican por favor si les aparece. No, no aparece. Ah, bien, ahorita sí. Ok, muy bien, gracias. Ok. Bueno.
Bueno, vamos a reproducir el video con un breve repaso para luego pasar a la realización de los ejercicios. Permítanme un momentito, quiero compartir el audio, compartir sonido. Trabajaremos lo que es la actividad 2, donde encontrarás otros ejercicios para que puedas practicar las tablas dinámicas. En este tenemos una base de datos diferente y cada uno de los criterios están elaborados conforme a dichos datos. Vamos a crear una tabla dinámica para poderte explicar el significado de cada uno de los campos que nos muestran. Nos vamos a la pestaña Insertar. Tabla dinámica, sin tener seleccionados los datos de origen con la cual deseamos crearla, podemos iniciar este proceso. Los agregamos a la tabla o rango y a continuación nos muestra los diferentes diseños. En este caso voy a elegir la tabla dinámica en blanco para poder crearla a partir de uno de los criterios establecidos. Vamos a revisar algunos de ellos. Dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de puntos por deportista y prueba, suma de puntos por país y prueba, suma de puntos por país deportista, media de puntos por país y prueba. Recuerda que cada uno de los criterios de la tabla dinámica es de acuerdo a lo que contiene la tabla de origen. En este caso, es una tabla elaborada en base a país, competidor, disciplina y puntaje. Vamos a establecerla entonces, eligiendo el campo de los competidores, la disciplina y el puntaje. Ahora puedes ver cómo se ha ido estructurando la tabla dinámica. Quiero mostrarte que en los campos de la tabla dinámica tenemos el filtro, las columnas, las filas y los valores. Pero ¿qué significan cada uno de ellos? El filtro de informes muestra el área que crean filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en la pantalla. La etiqueta de las columnas es el área que contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. La etiqueta de filas contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y por último, los valores son los campos que se colocan como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Muy bien, ahora vamos a personalizar esta tabla dinámica que ya hemos elaborado. Primero quiero mostrarte que los campos que has activado puedes moverlas en cada una de estas áreas. Por ejemplo, voy a arrastrar el campo de la disciplina hacia las columnas. Ahora puedes ver que la tabla dinámica cambió su posición de filas a columnas. La suma de los puntajes. Puedo agregar también a esta tabla el país. Ahora cambia la estructura que tenía anteriormente. Veamos cómo podemos cambiar ahora el país a los filtros. En este caso no lo va a mostrar, por lo tanto debemos de cambiarlo. Si lo quieres en la posición de la columna, puedes ver cómo ha cambiado totalmente esta tabla dinámica. El objetivo de las tablas dinámicas es poder analizar de manera fácil y rápida la información. Por lo tanto, debes de agrupar cada uno de estos campos. Lo regresamos de nuevo. Hemos cambiado la disciplina. Lo regreso al área de las columnas. Y ahora quiero cambiar el país. De esta manera, esta tabla dinámica es mucho más fácil su comprensión. Tenemos lo que son los competidores. En esta parte de aquí tenemos lo que son las disciplinas. Y tenemos en esta área de filas lo que son el país, el cual representa cada uno de estos competidores.
También quiero mostrarte que estos campos de la tabla dinámica puedes configurarlos a través del icono herramientas. Estas son las diferentes opciones que puedes utilizar para cambiar el orden de los campos. Si quieres solo la selección de campos, de esta manera vamos cambiando lo que es esta parte según cómo quieres que se muestre. Predeterminadamente vas a encontrar este diseño en el cual puedes ver los campos y cada uno de los criterios de la tabla que puedes activar o desactivar. Si necesitas dejar de ver algún contenido de la tabla dinámica, únicamente desactiva la casilla de verificación y de esta manera se eliminará de la tabla dinámica. Muchas gracias por tu atención prestada en esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Muy bien. Ahora nos vamos a dirigir a lo que es ya nuestro libro de Excel. Permítanme. ¿Se recuerdan que alguien en la clase anterior me consultaba sobre una parte que aparecía en las tablas dinámicas en blanco? Y me preguntaban que por qué y que no lo habían podido quitar. Vamos a iniciar resolviendo eso. Ok. Vaya. Vamos a realizar, esta creo que fue la número 3, fue la que nos quedó de tarea, ¿verdad? Sí, esa. Esta fue, muy bien. Vaya. Creo que Oscar fue el que me consultaba esa parte, ¿verdad? De que por qué las tablas dinámicas aparecía una fila en blanco, que lo había querido quitar y no había podido. Y de hecho a mí me pareció raro porque yo he trabajado con tablas dinámicas y no me aparecía ese campo. Entonces estuve investigando y la verdad no aparecía nada. Y en la clase anterior, cuando me hicieron esa pregunta, yo me dirigí aquí a esta base para verificar si había quedado una fila en blanco, porque eso era lo único a mi criterio por lo cual nos podía parecer eso. Pero la vimos,
la revisamos y vimos que no había ninguna fila en blanco, ninguna fila que con un campo que fuera importante que estuviera en blanco, que no tuviera ningún registro. Y como no lo vi, entonces dije yo, debe ser otra cosa, debe de ser en alguna configuración, y estuve revisando y nada de lo que investigué pegaba con esta parte. Entonces, como yo veía la matrix, esta tabla, exacta, perfecta, no, lo que se me ocurrió fue borrarle el formato a la tabla. Entonces, para borrarle el formato a la tabla, al borrarle el formato, yo voy a ver la tabla original tal cual como fue creada en su inicio. Aquí en este caso ya tiene un color, ya le dieron como aquí, tiene color. Y yo dije, ¿será que solo le aplicaron el color de relleno acá, a cada celda? Y no, le dieron el formato de tabla. Entonces, lo que hice fue, como les digo, borrar el formato, seleccioné toda la matrix. Ay, me pasé. Aquí. Como no encontraba solución a eso, me vine a hacer esta parte que se me ocurrió y que yo siempre hago, la verdad. Cuando algo me está fallando o cuando quiero aplicar una función y no me muestra el resultado correcto. Porque a veces las celdas toman formatos y o alguien ya las estuvo trabajando y no sabemos, o incluso nosotros mismos les aplicamos un formato en determinado tiempo y luego cuando queremos hacer otra cosa, esos formatos interfieren. Vaya, entonces aquí yo ya seleccioné la matrix y me voy a borrar aquí al borradorcitos que se encuentra en inicio y le di borrar formato. Al borrar formato, la tabla queda así, simple, sencilla, como cuando usted la está digitando. Y de esa manera se le borra todo el formato, todas las opciones que usted le haya aplicado en determinado momento. Entonces, ¿qué ven ustedes de diferente en esta tabla? Ahorita. Y un espacio entre los, okay, los encabezados. Muy bien, este espacio entre encabezados es lo que a nosotros nos genera ese valor en blanco. Y como aquella vez yo la vi así a color y esto así como estaba antes, esta fila no se ve. Entonces, a simple vista la tabla está perfecta y no tiene por qué generar ese tipo de error. Por eso, cuando me preguntaron eso, yo dije, no, voy a investigar porque esa parte la desconozco. Y otra parte, me puse a hacer una tabla dinámica con los datos que yo he estado trabajando, como yo las he hecho, y no me aparecía ese valor en blanco. Yo dije, qué raro. Me fui a ver el video y en el video también está igual. Entonces, cuando ya vi todo eso, aquí hay algo en la tabla que no pega. Le borré el formato y encontré esta filita. Entonces, lo que hice fue seleccionar estos campos, los corté y los pegué abajo. ¿Por qué hice eso? Porque aquí ellos han combinado estas celdas y me imagino que algo así fue lo que aquí pasó. Combinaron celdas y al combinar celdas, aquí estamos tomando dos, pero aparentemente yo solamente tengo una celda. No sé si me doy a entender. Mire, voy a seleccionar la fila 2 y la 3 y le voy a dar combinar y centrar. Ay, le di combinar y centrar y no me hizo caso. Ahora sí. Esto me está estorbando. Ahora sí, miren. Aquí aparentemente yo tengo una sola celda, pero en realidad yo tengo dos filas. Y ya al trabajar con las tablas, esto nos ocasiona un valor en blanco. Entonces, tengamos precaución cuando nosotros estemos trabajando tablas y tengamos así celdas combinadas. Recuérdense, hay que descombinarlas y mejor si queremos que sean más anchitas o más altas, modificarle los tamaños directamente, si es que acaso necesitáramos más espacio.
o si aquí yo necesito combinar algo, trabajarlo de otra manera, como por ejemplo insertar una caja de texto para evitar hacer este tipo de combinaciones y que esta combinación me vaya a ocasionar un problema en mi base de datos. Bueno, entonces voy a descombinar esto. Corto el código y lo voy a pegar aquí. Control X, Control V. Ahí está. Vaya, ya tengo mi tabla. Ahora perfectamente la puedo seleccionar y volverle a aplicar el formato de tabla o simplemente le puedo aplicar los bordes. Ahorita solo le voy a aplicar los muy bordes. Seleccionar todo y todos los bordes. Vamos a poner aquí un color de relleno, no es fácil. Que sea algo diferente. Vaya, ahora sí. Iniciaré a insertar la tabla dinámica. Insertar tablas dinámicas. Tabla dinámica en blanco y ya me quedó el campo. ¿Qué dice el enunciado? Suma y promedio de sueldo por departamento. ¿Alguien me puede ayudar a generar esta tabla dinámica, por favor? ¿Qué campo voy a necesitar? Suma, promedio, sueldo por departamento. Entonces voy a seleccionar sueldo y departamento. Aquí lo tengo ya. Ahora, ¿cómo haré para sacar la siguiente función que me solicita? ¿Alguien me ayuda aquí? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, vamos a dejar por un lado de eso y quiero que observen la tabla. Aquí ya no nos aparece el valor en blanco. Así es como nos tiene que quedar nuestra tabla. Así estaría quedando ya. Aquí ya está perfecto porque ya no tiene esa otra filita que nos aparecía antes. Vale, ahora sí, ¿alguien me puede decir cómo voy a hacer para que ahora me aparezca el promedio de los sueldos? Yo arrastré, sí. El sueldo a valores. Sueldo a valores. ¿Y ahora? Le cambié en vez de suma, el promedio. Muy bien, nos vamos a la configuración del campo y le vamos a colocar promedio. Y luego hacemos clic en aceptar. Hasta aquí ya nosotros hemos resuelto la actividad y también ya resolvimos la parte de la fila en blanco que nos aparecía. Entonces tengamos mucho cuidado si combinamos celdas y vamos a trabajar con tablas normales y también con las tablas dinámicas. Ok. ¿Quedó claro cómo hicimos este procedimiento? ¿Qué hicimos para poder encontrar el problemita aquí? Creo que sí, ¿verdad? Porque aquí, ahí lo único que hicimos fue borrarle formato a la tabla. Muy bien. Vaya. Voy a abrir el libro anterior porque en el libro anterior ya lo tenía corregido. Aquí está. Tengo la tabla dinámica, la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3. Vaya, vamos a trabajar aquí ya en la tabla dinámica 1 y vamos a realizar los movimientos para poder personalizar la tabla dinámica. En este caso, aquí el departamento yo lo tengo por filas, pero ¿qué pasa si yo lo quiero ver en columnas? Voy a seleccionar departamentos que tengo en fila aquí y lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar hasta columnas y vamos a ver cómo cambia la apariencia de la tabla.
la tabla nos quedaría de esta manera. ¿Se entiende el contenido de la tabla? La verdad es que sí, porque aquí lo único que nosotros hemos hecho como no, es cambiarle la forma. Antes la teníamos como fila, departamento, lo selecciono y lo paso a filas. Y mire, aquí me los paso ya a filitas. Tenemos administración en la fila 4, comercial en la fila 5 y tenemos a marketing en la fila 6. Y administración tenemos que son 44. Vamos a cambiarle las etiquetas a estos encabezados. ¿Cómo le pondríamos a esta etiqueta? Si aquí está administración. Administración, según la tabla, corresponde a departamento. Entonces, podemos colocarle departamento a la etiqueta de datos. Para ello, borramos etiqueta de datos y le podemos colocar departamentos. Aquí tenemos ya departamentos. Ahora, ¿cuál sería el nombre que le podemos dar a esta celda que dice cuenta de nombre? Si el enunciado dice cantidad de personas por departamento, ¿cómo le pondríamos a esta celda? ¿Alguien que podría llamarse empleados? Empleados. Ok. ¿Y cómo se interpreta esta tabla ahora? Como la cantidad de empleados por departamento. Muy bien, ahora sí, ya la tablita habla por sí sola. Porque antes, así como estaba con los encabezados, y pasamos la tabla así en general, nos quedamos como que, ¿y aquí qué? Y lo que hacíamos en ese caso era ir a ver cuál era el enunciado para así entender qué valores son los que estábamos mostrando y qué queremos dar a entender aquí con esto que hemos hecho. Aquí el total general, ¿cómo lo dejarían ustedes? Puede ser como total de personal. Ok, muy bien. Total de personal o total de empleados. Así quedaría. Ahora le vamos a cambiar la orientación. Vamos a pasar a departamento para columna. Y vean. Tenemos a los empleados. Tenemos la etiqueta. Aquí vamos a seleccionar comercial, por ejemplo. Aquí etiquetas de comercial le pusimos departamento, ¿verdad? Departamentos. Ahora sí se nos hace mucho más fácil comprenderla. Aquí dice departamentos, entonces hago clic en el filtro y yo le digo si quiero ver todos los datos, hago clic en seleccionar todo y luego clic en aceptar y me muestra administración, comercial, marketing y el total. Si yo quiero alguno en específico, le quito seleccionar todo y voy a dejarle a marketing. Y hago clic en aceptar. Y solamente me muestra el departamento de marketing y que tiene un total de 42 empleados. Vale. Otro detalle importante que quiero que ustedes tengan en cuenta es que si yo actualizo mi base de datos, es decir, contrato a alguien más,
Vamos a ver qué ocurre con nuestra tabla dinámica. Ay, 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 aquí ya la había agregado. Bueno, voy a agregar uno más. Yo agregué este ya ratito. Voy a agregar este otro, 152. ¿Cómo se llamaría este empleado? ¿Un nombre? ¿Alguien que me dé un nombre, por favor? Mauricio. ¿El apellido? López. Vamos a dejar así López sin tilde ahorita para práctica. A ver, ¿qué cargo le ponemos? ¿Comercial, administración, marketing? ¿O uno de estos o uno nuevo? Yo no sé si hay contador aquí. Marketing. No hay contador. Vamos a colocarle contador. ¿Y en el cargo? ¿Cómo le colocamos? Podría ser auditor. Auditor, muy bien. Gracias. Auditor. Aquí. Y la podemos dejar de sucursal Las Condes, por ejemplo. Las Condes. Y acá el salario de él lo vamos a dejar de 1,000. Ahí está. Ahora bien. Aquí. Como hemos agregado una más, vamos a estar trabajando la tabla dinámica 3. Porque aquí tenemos administración, comercial, marketing, tenemos los sueldos. ¿Cómo le podemos colocar a esta etiqueta? Que administración son los departamentos, ¿verdad? Sí, departamento y luego el cargo. A esta le vamos a colocar departamento. Departamentos. Ahí está. Departamento, suma de sueldo y promedio de sueldo. Vamos a quitar el 2. Total general, muy bien. Como vemos, tenemos nuestra tabla dinámica que nosotros trabajamos y nosotros hemos agregado un campo, a nuestra base de datos, pero nuestra tablita sigue sin mostrar ese valor. ¿Qué vamos a hacer? Miren, si le damos acá, en los filtros, vemos que solo aparece administración, comercial y marketing. Entonces, seleccionamos una celda de nuestra base de datos, una celda de nuestra tabla, para que se nos habiliten las pestañas de analizar tabla dinámica y la pestaña de diseño. Vamos a hacer clic sobre analizar tabla dinámica. Luego de ello, nos vamos a dirigir al botoncito o la opción que dice actualizar. Vamos a hacer clic en la flechita y podemos hacer clic en actualizar todo. En actualizar. Primero vamos a probar esta opción. Actualizar. Y vemos que sigue idéntico. No ha hecho ningún cambio hasta ahorita. Vamos a darle clic otra vez a analizar, actualizar, y ahora vamos a hacer clic en actualizar todo. Y sigue sin mostrarnos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a actualizar el origen de datos. Nosotros
aquí estamos actualizando esto y al dar clic aquí, literalmente, nos tendría que mostrar el nuevo valor. Pero vamos a verificar nuestro origen de datos. Vamos a hacer clic en él y miren, nuestra base de datos está seleccionada. Hasta el 150. Aquí Cristina Gaitán y Mauricio López no están todavía. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar este rango y voy a seleccionar nuevamente mi rango. Desde código hasta el último valor que sería Mauricio con el número 152. Ahora sí, ya mi matrix está actualizada porque yo ya actualicé mi rango de datos. Hago clic en aceptar. Y ahora ya me aparece tecnología y contador. Se les quedaron los pasos. Se comprendió cómo nosotros vamos a actualizar los datos en realidad cuando agreguemos un nuevo registro a nuestra base de datos principal. ¿Les parece si lo hacemos de nuevo? Y ustedes sí. Me van a ir guiando. Bueno, ok. Me voy a mi base de datos. Ahora voy a hacer el número 153. Aquí nosotros agregamos el registro, por ejemplo, aquí que sea Leticia. Leticia. Martínez. Vamos a ver si es un tilde. Y que esta sea... una de marketing, por ejemplo. No. ¿Otro departamento que quieran que agreguemos? Porque si le doy en marketing, lo único que se va a actualizar es el salario. Va a aumentar la suma. ¿Alguien me dijo algo, perdón? Mercadeo, pero es similar a marketing, ¿verdad? Ajá. Sí. Soporte técnico. Ok, muy bien. Soporte técnico. Ok, ¿cuál sería el cargo? Porque aquí es el departamento. Soporte técnico, lo vamos a poner. Él es el que hace el soporte. Así lo vamos a dejar. ¿Y para qué sucursal la dejamos? ¿De las que están acá? Norte. Norte. Muy bien. Y aquí el salario puede ser cualquiera. Aquí el que... ¿Qué vamos a poner eso? Muy bien. Ya tenemos nuestra base actualizada. Ahora nos dirigimos a nuestra... tabla dinámica. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer para que aquí me aparezca el soporte técnico? Seleccionar una celda de... Muy bien. Analizar tabla dinámica. Analizar tabla dinámica. Ay, ay, ay. Aquí. Cambiar origen de datos. Cambiar origen de datos. Y seleccionar de nuevo la tabla de datos. Ok, muy bien. Seleccionamos nuestro nuevo rango. O nuestro rango actualizado, como queramos. Y ahora clic en aceptar. Aquí ya lo hizo automáticamente. Ya nos apareció
soporte técnico. Ahora bien, vamos a decirle a soporte técnico que le vamos a aumentar el salario y le vamos a decir que le vamos a pagar $3,000. Me voy a actividad 1, a la base de datos, y le voy a colocar acá el 3,000. Me voy a mi tabla. Ah, soporte técnico tiene 2,000, pero yo ya le modifiqué. ¿Por qué no me aparece eso? ¿Cómo puedo hacer para que aquí me aparezca el nuevo saldo? ¿Alguien me podría indicar? ¿Qué necesito que haga esta tabla? Actualice los datos. Muy bien, que los actualice. Selecciono una celdita y me voy a dirigir a analizar tabla dinámica. Y ahora le podemos decir, bueno, aquí de un solo actualizar. Y vean, ya de un solo, nos muestra el valor que son 3,000. Ya está actualizado. Y actualizar solo me actualiza esta página. Pero si yo le doy actualizar todo, me va a actualizar los datos en todas las demás hojas en las cuales yo tenga una tabla dinámica. Entonces, para estar evitándonos algún tipo de confusiones, lo ideal sería quizás decirle actualizar todo de un solo para que todo se vaya. Y no después, tal vez más adelante, tenemos una tabla dinámica que manejaba el salario y no nos percatamos y nos estamos matando con datos viejitos. Entonces, cuando actualicemos datos, démosle actualizar todo. Ahí analicen ustedes la situación, si les conviene o no les conviene también. Yo simplemente, es una forma. Usted ahí analice si es, si sí o si no. Una pregunta. Cuando le damos a actualizar todo, quiere decir que se van a actualizar todas las hojas que tengamos en tabla dinámica, ¿verdad? Ajá. Ajá, solo las tablas dinámicas que nosotros tenemos. En este caso, los valores que nosotros modifiquemos. Pero serían todas las hojas que tengamos, ¿verdad? Creadas en tabla dinámica. Ajá, exacto. Le va a estar modificando todo el libro, pero siempre en las áreas donde usted tenga tabla dinámica. Actualizar todo, ahí va todo. Okay, y, gracias. Ok, muy bien. Y la última parte ya vamos. Bueno, aquí nosotros, usted escoge si lo quiere en filas, en columnas, si quiere filtro. La otra parte que mencionaba lo de las tablas dinámicas es esto, lo de los más y lo de los menos. Aquí nosotros podemos mostrarla de manera resumida. Aquí yo muestro por administración, por comercial, por marketing, tecnología. Aquí se coló. Ay, no se coló, sino que yo no le he dado el menos. No lo minimicé. Aquí está todo reducido. Y yo le voy dando clic en el más y él me va mostrando la información nada más de los valores que yo quiero ver. Si yo quiero ver los de administración, aquí me dice administración tiene un total de 44, pero yo quiero ver quiénes están ahí en administración y cómo se van desglosando. Arauco tiene 2, Las Condes tiene 8, el norte tiene 12, el oeste tiene 6. Y aquí solamente sería de ir modificando los encabezados para que así la información, la tabla, hable por sí sola. Y por último, estaríamos en diseño. Aquí en diseño nosotros escogemos los colores de nuestra tabla dinámica. ¿Cómo queremos que sea su apariencia? Entonces, aquí desde la apariencia simplemente seleccionamos la tabla para que aparezcan estas dos pestañas. Si nosotros estamos fuera de la tabla, en cualquier otra celda, no va a aparecer la pestaña en la parte superior ni tampoco las opciones de las vistas o de los campos para nosotros ir modificando nuestra tabla dinámica. Tenemos que estar dentro de ella, simplemente seleccionando una celda para que aparezcan los campos
y aquí nosotros en esta florcita o rosquita nosotros veamos cómo queremos que nos aparezca aquí estos campos. Pero por mí siento que estaría esta opción normal, porque ya aquí tenemos los criterios y aquí los campos que nosotros queremos estar manejando. Bueno, ahora sí, me despido, los espero mañana en la clase y por favor vayan realizando los test. Eso sería lo único, nada más. Entonces, muchas gracias por estarse conectando y por estar participando en la clase. Los espero el día de mañana. Pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias a todos.